No podía ser de otra manera, ¿no? Que yo esta noche no esté anunciando una banda de jazz. No sé si me conocen, tal vez la voz sí. Para mí no es una obligación, es un placer, es un lujo, es un privilegio. Y cuando decimos que son músicos de la región, más me enorgullece que son de casa, son de Resistencia. Les quiero hacer una breve reseña, porque conviene. No son unos instrumentistas más, son los instrumentistas que ejecutan aquella música que hicieron famosos Hollywood a través del cine americano. Hace un largo tiempo, a través del club, trae amistad con este director que voy a presentar ahora y que me une. Amistad, admiración por él. Amamos la música y específicamente el jazz. Y tenemos un amigo común, que es un colega, el famoso locutor Guillermo Sánchez. Cuando yo escuché en los primeros tiempos a Jens Sack, dije, qué promesa. Y lo que yo quiero destacar esta noche es la labor docente, lo que necesitamos nosotros en Corrientes, el trabajo que ha hecho el profesor, director y arreglista Pedro Hito Vargas, es excepcional. Es severo, tiene autoridad, tiene una amistad, pero ha creado una gran solidaridad en un grupo que yo quiero que ustedes escuchen y que por momentos suena como Count Basie, otros momentos suena como Billy May. Es fantástico cómo aunan los instrumentos. Un poquito de historia. En la década del 30, cuando la música Dixie tocaba música cuadrada y con algún relevante trompetista, después de Bill Corey, que fue el único que se animó a hacer solos, Louis Armstrong, vinieron las orquestas de negros y luego posteriores la orquesta de blancos. Hubo un gran arreglista que llamó la atención porque por primera vez las secciones de metales se entrecruzaban, dialogaban, hablaban música. Ese gran director arreglista, que más tarde fue de Benny Goodman, se llamó Fletcher Henderson. A partir de allí, específicamente el 35 y el 40, es la famosa década del swing, casi como el tango, música pensada en dos personas que bailan chip to chip, mejilla a mejilla, pensada en sentido de danza. ¿Qué es el swing? Ese tempo que todos tenemos, que sabemos que respiramos, que nos late un corazón, pero que es algo más que no podemos definir. Eso es el swing. Esta noche estamos presentando prácticamente un festival de música swing. Ellos se merecen decir lo que han hecho en esta breve carrera. En principio, son estudiantes muy jóvenes que van de 14 a 23 años. Escuchen ustedes las edades y lo que hacen, ¿no? Yo admiro terriblemente a la gente del Chaco que está haciendo esto a través del profesor Lito Vargas. Ellos pertenecen al Instituto de Música Superior Profesora Lilia de Elizondo. Ellos han hecho algunas experiencias específicamente en Brasil, más precisamente en la Universidad de Oeste de la ciudad de San Xavier, en el estado de Santa Catarina. Y lo hacen como hacen los americanos. Van a su campamento y a la vez se brindan la posibilidad de hacer clínica. Han actuado en Buenos Aires, han actuado en Tucumán, han actuado en mi programa con muchísimo orgullo. Son estudiantes aventajados de saxofón. Yo con mucho placer esta noche presento a Jens Sack, gente de saxo. Un aplauso, por favor. Ellos se merecen todo el homenaje, el reconocimiento por ser tan jóvenes. Por eso quiero pedir que se vaya poniendo de pie a cada uno que nombro y un aplauso fortísimo. Ellos están emocionados por actuar en un teatro como el nuestro, que a veces nosotros no valoramos el teatro que tenemos. Son del Chaco. Marina Ojeda, saxo alto. José Ibarra, saxo alto. Gabriela Rosso, saxo alto. Sabrina Altave, saxo alto. Paula Godoy, saxo alto. Bueno, esta chica que voy a presentar es modelo también, en un festival para la vista, porque es muy joven. Pamela Rukiewicz, saxo alto. Eliana Palacios, saxo tenor. Analía Morales, saxo tenor. Esteban Revillero, sintetizador. Edmundo Báez, guitarra eléctrica.
se dan cuenta que es una Big Band, ¿no? Lucas Acuña Vargas, batería. Emanuel García, solista de saxo alto y con la Big Band saxo alto. Ricardo Frasca, solista de trompeta. Santiago Guillén, solista de trompeta. Virginia Rivarola, solista, flauta, traversa. Voy a dejar para lo último, para que ustedes conozcan a este gran amigo que es director, amigo, amante de la música reggaeta. Y lo van a interpretar en esta primera parte fortísima, Moon Dance de Humphrey Hankins con los solos de Manuel Ojeda y José Ibarra. Luego My Blue Ship de Alan Barton, solista de Manuel García, Ricardo Frasca. Un clásico de América. Capullito de Alelí, Rafael Hernández, solistas, Ricardo Frasca, Eliana Palacio. Mi querido amigo y director de Hito que ha constituido Jensa, gente de saxo, Pedro Lito Vargas, director, arreglista, profesor. Y profesor, porque nos gusta una gran amistad, Lito. Amante.